Otro de los programas de gobierno, impulsado por el MIDUBI en territorio, es el programa Yo, mi barrio y mi ciudad. En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se promociona este proyecto, que consiste en asistencia habitacionales, pero también en mejoramientos. Que eso va a permitir dinamizar los barrios de la ciudad, y eso va a permitir también que la ciudadanía se empodere de cada uno de los proyectos que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Es la primera fase donde usted puede aplicar. En esta oportunidad se reúne todos los requisitos. Para esto debe solicitar información en las oficinas del MIDUBI en Napo. Este proyecto no es solo para los barrios de Tena, se extiende también en la parte alta de la provincia. Hay 6 barrios en el cantón de Tena. Tenemos en Borja, en Santa Rosa y el Chaco. En esta primera convocatoria en Tena ya existen beneficiados, en el plan de salud y el barrio San Jorge. Para esa convocatoria sí, para la primera convocatoria sí, pero habrá más convocatorias en el año. Pero se aspira a que otras personas más puedan aplicar para favorecerse de este proyecto, por lo que se pide que se acerquen los moradores de los barrios mencionados. 500 bonos en esta primera convocatoria, en la que el 30% de estos bonos tienen que ser mejoramientos. Estamos hablando aproximadamente de 150, 170 bonos que tendrán que ser para mejoramiento. Y los 350 o 320 o 330 que quedan serán viviendas nuevas. Si usted aplica al programa, el bono de mejoramiento es de $2,000. El beneficiario hace un aporte de 300. Y si usted se beneficia con su vivienda nueva, el gobierno invierte $6,000 y usted pone $706. Entonces, les hago una cordial invitación a las familias que crean que necesitan este apoyo del gobierno nacional. Con esto también se aporta con la estética del barrio. Al ITV, la televisión pública de Napo.